Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro video. Y hoy quise hacer este videito así para demostrar un poquito más o menos cómo es vivir con la Thunderstar 250. ¿Y por qué lo hago? Porque sí me causó curiosidad, me está causando un poquito de, digamos, problema el andar con esta motocicleta todos los días, el hacer mis actividades. Sí es algo complicado. Y los que me siguen en mis redes sociales sabrán que, bueno, las motocicletas las utilizo pues para trabajar. Cargo muchas cosas, desechables, despensa, todo eso. Lo necesito para mi casa, para mi negocio. Y a veces son cosas muy voluminosas, no son pesadas, pero son cosas muy voluminosas, como por ejemplo los desechables. Son paquetes muy grandes y a veces no es tanto el peso, sino, bueno, lo que ocupa. Aquí hoy, desafortunadamente, hoy tenía que comprar desechable. No lo pude hacer porque no era tan cómodo llevar las cosas. Digo que también no es una moto de trabajo, no es una moto para andar trabajando, pero digo, te la compras y obviamente pues vas a hacer tus actividades. Claro, si es tu única moto que tienes, ¿verdad? La parrita trasera es muy pequeña. Inclusive aquí pueden ver que traigo la mochila porque no pude acomodar bien las cosas en la parrilla, se movían mucho. Y la única solución fue ocupar el asiento del copiloto, poner ahí las cosas delicadas, porque traigo frutas, traigo fresas y cositas así que son muy delicadas, que no les puedo poner mayor peso. Entonces las llevo ahí. Entonces la parrillita quedó ahorita, en este caso quedó obsoleta, no la pude ocupar, ni siquiera pude amarrar la mochila, porque la mochila sobresale, si viene algo cargada. Entonces prefiero llevármela aquí enfrente y no llegar a casa sin nada. La mera verdad, no me dio confianza. Lo que me está costando mucho trabajo acostumbrarme son los retrovisores. Todavía no encuentro bien el sitio donde deben ir adecuadamente para no estar buscando tanto. Lo que sí he notado es que se ve muy bien para atrás, y me refiero a la parte exactamente trasera de mí. Se ve bien, o sea, alcanzas a ver los carros que llevas atrás, pero lo que no me gusta es en los carriles laterales que llevas. Para cambiarte de carril necesito moverme un poquito para buscar bien, que no venga ningún carro y no tener mucho punto muerto. Aquí, hoy es dominguito, hoy no hay mucho tráfico, hoy no la estoy sufriendo para filtrar. Pero sí, ese tema de los retrovisores sí me está costando trabajo acostumbrarme. Ya por más que los moví, por más que le hice, no encuentro la forma de ponerlos en el sitio que yo quisiera. De lo que sí sigo muy agradecido, y esto a comparación de la Alpina, es la comodidad del asiento. La mera verdad, es un asiento muy 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 cómodo. Y eso sí, la mera verdad está súper padre, porque a veces sí me avento jornaditas largas arriba de la motocicleta, y esta no me ha cansado nada. A comparación de la Alpina, que no la alcanzo muy bien, el asiento es medio molesto. Sí, el consumo de combustible, otra cosa a destacar, no gasta nada, nada, nada. Este tanque que llevamos, con este tanque nos fuimos a Yautepec a la inauguración de evento, regresamos, seguimos trabajando, seguimos en los días normales y lleva dos rayitas. En verdad no gasta nada de combustible, que también no la llevo a más de 100 kilómetros por hora, o sea, la llevo muy tranquila, la estoy disfrutando muchísimo y en verdad no ha gastado mucho combustible. Es una cosa muy a destacar. Otra cosa que también me ocurrió, obviamente estoy acostumbrado a la Alpina, que es el motor es un poquito más escandaloso. De repente, cuando digamos la dejo ir, no la llevo tan revolucionada o algo, que no se sienten vibraciones ni nada, el motor es muy silencioso.
no suena tanto, no se siente tanto el motor. Y en verdad que luego me ha dado así el susto de chin, ya se me apagó. Así en esos momentos de que tengo que ir filtrando o que llevo la moto muy despacio, no se escucha el motor, digo, chin, ya se me apagó. Pero nada más le doy el aceleroncito y ya, revive el motorcito. Es un motor muy suavecito, no hace nada de ruido. Y digo, pues para traerla aquí en ciudad, para andar acá relax, está muy bien. Miren, por ejemplo, aquí cuando hago esto así, que no acelero ni nada, casi no se escucha el motor. Y es ahí cuando digo, chi, ya se me apagó. Y aparte, como la moto pues está suavecita, sí, como que de repente me sacaba esos sustos. Ahorita pues ya no, ya me acostumbré, ya tengo más, ando más pilas en sentir un poquito más el motor. Pero pues ya. Pero sí, son cosas a destacar que con el día a día voy dándome cuenta y veo, digo, ah, ok, va. Sí, sí está chingón esto, o pues no me agrada, como por ejemplo los retrovisores. Bueno, amigos, y ya salimos de hacer las compras. El primer paso, y lo bueno que tiene esta motocicleta, es que tiene parador central. Y eso hace un parote, porque así ya tenemos aquí la moto derechita. Y ahora sí, empezamos a jugar Tetris. Primero, yo creo que vamos a poner la leche en la parrillita, que creo que es lo más pequeño. Y vamos a ver si sienta. Vamos a impedir que se puede ir para atrás, porque le vamos a cargar peso. Entonces vamos a proseguir. Igual no necesitamos tanta caja, pero siempre me gusta agarrar así cajas de más por cualquier cosa. Y ya lo demás, si no lo utilizo, o lo amarro, me lo llevo a la casa, o lo dejo aquí. El problema es esto, que no me está gustando cómo está quedando. ¿Saben qué? Vamos a hacer cambio de planes mejor. ¡Por un demonio! ¡Lo que falta! Porque no me gusta cómo la leche va. Y no quiero inclusive hasta dañar la parrilla, porque si va mucho peso aquí, no me gustaría dañarla. Y ahí sí, pues vean, están abajo el stop y las intermitentes, no me gustaría dañarla. Entonces vámonos a la segura y vamos a meterla. Y vamos a meterla de este lado. Miren, ahí ya va mejor sentada. Me va a estorbar un poco, pero podemos mandar la mochila para acá atrás. La amarramos bien y ya no tenemos tema. Miren, aquí la agarramos de aquí y de este lado para acá. Ok, entonces ya solucionamos algo. Sí, ya creo que ya va mejor. Me gusta más cómo va. Y igual, miren, amarramos de aquí abajo, nada más para que no se mueva para los laterales. Y ya, miren, va mejor ahí, va mejor sentada. Aquí lo que podemos hacer es trepar esto y miren, solita. Y pues ya quedó cargadita la Thunderstar. El respaldo nos funcionó mucho, nos va a ayudar a que la carga no se vaya para atrás. Va muy bien sujeta, lleva aproximadamente unos 25 kilos.
Si acaso un poco menos. La mera verdad no lleva mucho peso. Va bien distribuido. Pues obviamente ahí va un copiloto. Y no va sobrecargada. Vamos a ver cómo se comporta ahorita con la carga. Ya andando, vamos a casita. Y pues ya les contaré cómo se comporta. Pues vámonos porque los tanquecitos no se llenan solos, ¿eh? Ya vámonos a casa y pues a darle. Pues ya vamos de regreso, amigos. Ya cargamos todo. Ya vieron cómo le hicimos. Ahí nos la rifamos. Y pues muy cómodo. La moto no se siente chaparra. La moto se siente estable. Todo el peso pues va, digamos, en la parte del copiloto. Y pues ya saben, ahí pues la motito aguanta un poquito más de peso. No me dio mucha confianza cargarla en la parte de la parrilla. Porque sí, no me hubiese gustado romperla o algo. No es mía, es prestada la motocicleta. No me gustaría dañarla. Este video lo hago meramente informativo para que si ustedes están pensando en adquirir una moto de estas y hacer más o menos el mismo trabajo que yo hago, pues tengan en cuenta esto. La mera verdad, nos quejábamos del respaldo. Y fíjense, el respaldo fue el que nos ayudó a armar un poquito más rápido las cosas y nos ayudó hasta para que no se fueran para atrás. Entonces todo es sacarle lo bueno. Hay cosas que a veces no nos acomodan, pero pues digamos, si lo vemos de otra perspectiva, pues ya podemos sacarle provecho. Yo sé que estas motos no están hechas para este tipo de actividades, no están hechas para carga, son más motos para disfrutar. Una salidita dominguera, traerla aquí a la ciudad. Pero bueno, honestamente, a veces pues la economía no nos lo permite darnos el lujo de tener dos motocicletas, una de trabajo y otra para dominguear. Entonces, bueno, aquí pues me la estoy rifando para que vean si a ustedes les conviene comprar esta motocicleta y poder darle un uso mixto. Ya vieron, ya salimos a carretera, la traemos domingueando. Bueno, hoy nuestro domingo fue de trabajar, por eso es que no ven mucho tráfico. Pero así es esto. Honestamente, ustedes han visto la Alpina, que la traigo de arriba para abajo, que la traigo en carretera, trabajando, la meto a tierra. Y bueno, es el uso que le doy a mis motocicletas. Son fierros al fin de cuentas. Las trates bien o les des un uso un poco más rudo, tienden a fallar. Bueno, amigos, despido este video. Muchas gracias por verlo. Pues ya vamos a llegar a casita. Miren, ya traemos todo aquí, todas las cosas. Vamos, al parecer vamos completitos. Muchas gracias por ver este video. Ojalá les sirva. Es un pequeño contenido que hago que les quiero compartir para que vean que la motocicleta sirve para todo. Realmente nada más es ponerle un poquito de coco y pues dejar al lado un poco las cosas feas. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Vamos a tener un chingo más de contenido. Todo lo que quieran saber de esta motocicleta, ya saben, en los comentarios y rífense.